Si ustedes tienen teléfono móvil e internet en él, la mujer que vamos a conocer ahora les va a interesar mucho. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar cantidad de cosas útiles que podemos hacer desde nuestros aparatos, nuevas aplicaciones, ahorrar dinero y ganar dinero. Yo la llamo señorita aplicaciones. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ha pasado calor viniendo. Hace calor, pero bueno, no pasa nada, aquí se está muy a gustito. Bueno, pues nada. ¿Me puedo sentar? Siéntate, que tengo ya deberes para echarte. No, pásate no, para allá. Bueno, me siento yo aquí, venga. ¿Que tienes deberes para Hombre, mí? Toma, que ya... Te voy a enseñar un par de cositas, ¿eh? Porque te veo muy verde. Libreta y boli y todo. ¿Qué tienes entre manos? Pues mira, ya estoy en Airbnb buscando dónde quedarme la próxima vez que me vaya de viaje. Vale, pero antes, sí. ¿De dónde eres? ¿Eres de Badajoz? ¿Edad? Sí. 30 recién cumpliditos. Claro, hago yo las preguntas, vale. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy diseñadora y estoy dentro de una agencia aquí en Badajoz que hemos montado nueva con unos freelance que se llama Rosas y Cocos. ¿Qué estudiaste? Diseño industrial aquí en Mérida también. Yo en casa ya les he dicho que aquí Cristina te he llamado la señorita aplicaciones. ¿Qué te parece? Bueno, pues me pega. Es un perfil total. Y que hoy íbamos a aprender muchas cosas. Porque, ¿qué sería de tu vida, Cristina, primera pregunta, sin internet? Uf, pues lo pasaría muy mal, ¿eh? Porque ya ahora mismo me he vuelto una vaga y ahora dependo de internet con un montón de aplicaciones, pero me hace la vida más fácil, también es verdad. Pero yo voy a lo interesante y a lo que hemos venido, claro, señorita aplicaciones. Claro. La primera, ¿qué me has hablado? La primera se llama Airbnb. Es una aplicación... ¿Qué es esto? A ver. Que te permite, quedarte en casa de la gente. Por ejemplo, tú tienes una casa y una de tus habitaciones... decides alquilarla un fin de semana, por ejemplo, porque te quieres ir a Noruega. Pues nos vamos a Noruega y nos quedamos con unos de Noruega. ¿No busca hotel? No busco hotel. Yo busco algo más cercano. Algo que me haga vivir en una familia, o a lo mejor que no en una familia, sino que pueda estar con las costumbres de allí y tal, y pueda ser mucho más enriquecedor. Vale, nos vamos a Noruega. Y entonces aquí de repente, pues tenemos un montón de sitios. Tenemos que sí al lado de un canal, que sí en la montaña, en un piso mucho más moderno, en otro mucho más clásico, y los precios varían también mucho, claro. Tenemos desde 46 euros, ¿o qué sería la noche? Eso es la noche. Y aquí, por ejemplo, es habitación privada. Pero aquí, por ejemplo, alquilan todo el apartamento. ¿Por 60 euros? Por 60 euros una noche. Oye. Para que tú veas. Y entonces, directamente, ¿tú cómo te pones en contacto con esa persona? El apartamento de 60 euros. Pues vale. Entramos aquí y hablamos directamente con el anfitrión. Y nada, y aquí pues nos dice, pues mira, tenemos cocina, tenemos también toallas, sábanas, internet, muy importante, calefacción, y ya está. Y simplemente tiene capacidad para 4 personas, 2 dormitorios. Nosotros solicitamos reserva. Solicitas reserva y luego, cuando vayas a ir, pues ya está Steve ahí recibiéndote. Oye, pero interesante, muy interesante. Pero, ¿tú haces lo mismo con tu casa? Sí. Mi casa está aquí. Y nos metemos desde el iPad, por ejemplo. Y aquí, pues puedes ver la habitación. Y tengo algunas fotos también de Badajoz, para que puedan ver las vistas que tenemos aquí cerca del río. ¿Tú qué ofreces? Bueno, yo... soy de la filosofía de que si tú vienes a mi casa, te tienes que sentir como en mi casa. Entonces, yo aquí dejo acceso a la cocina, también toallas, sábanas, en fin, lo normal cuando se tienen amigos en casa. Champú, eso es, claro, es como tener amigos en casa. Y además, igual. Algo positivo es que tú vas haciendo amigos. Claro, luego al final conoces a un montón de gente, luego incluso ellos te ofrecen también que te quedes en su casa, aunque inicialmente no los conocieras de nada. ¿Y viene mucha gente a tu casa? Pues, aunque no lo creas, sí. Los últimos que han venido han sido, por ejemplo, al Festival de los Palomos. ¿Y tienes próximo ya? Sí. Va a venir una chica escocesa a quedarse a Badajoz. ¡Madre mía! ¡Es el mundo de internet! ¡Que está todo conectado! Uy. Aquí la agenda, que me está contando ya... ¿La agenda?
Claro, yo aquí directamente ya tengo todo mi calendario, mi agenda, todo, todo. A ver, otra Punto. aplicación más. Hombre, Venga. calendario. ¿Para qué Esta sirve? sí que te va a servir. Yo soy organizada, pero soy un desastre recordando las cosas. Ya somos dos. Entonces, aquí este es el chivato. ¿Y Ahora, por ejemplo, qué te ha chivado ahora? pues que tengo que hacer una transferencia al banco. ¿Banco también por Sí, internet? efectivamente, yo ya no piso los bancos. ¿Cómo eso? Nada, A nada, ver. nada. Este es mi banco ¿Vale? y nada, y aquí tengo pues todo. Ahorro, la nómina, tarjeta, inversión, hipoteca, seguros, todo lo que quiera. ¿Y ya? ¿Y qué tienes que hacer una transferencia? Pues ¿para qué vas a ir al ¿Y que banco? tengo otra transferencia? Pues ya, me meto por aquí y ya está. Bueno, tienes un teléfono en el que Claro. directamente, si tienes algún problema. Llamo a ese teléfono y me lo solucionan O sea, la enseguida. gente del banco no te conoce. No. Yo ya no hago cola en los bancos. Cristina, de verdad que sí, vida más fácil, comodidad, rapidez, pero en casa mucha gente se estará preguntando fiabilidad de todo esto, fiabilidad de tener todas tus claves y todas tus cosas por internet, incluso fiabilidad de entrar en casa a alguien que no conoces. ¿Cómo Claro. demostramos que esto también es fiable? Pues mira, yo normalmente cuando hablas de las claves y demás, aconsejo tener varias claves, por no tener la misma para todo, que eso es un error. Vale. Y luego, por ejemplo, la confianza. Pues bueno, la verdad que por Airbnb, pues como te he dicho antes, no va el mismo tipo de persona que un hotel. O sea, son personas que un poco colaboran más, hacen un poco más de vidas. Pero para tú comprobar esa confianza en páginas nuevas que no conozcas y demás, Sí. ¿cómo haces para ver que eso es fiable? Pues miro sobre todo opiniones de antiguos personas que han residido en esa casa, por ejemplo, Tú vas a un para ver. restaurante de 10 y lo Y lo apuntas. pongo de Vas a un 10. restaurante caro y poco. Caro y poco. El servicio no me ha gustado, han tardado mucho. Pues también lo pones. Claro, además, si yo voy a ese restaurante y de repente Claro. veo una opinión de Cristina, pues digo, pues no voy a ir porque a Cristina no le ha gustado y a mí tampoco. Venga, pues entonces yo voy a poner que tengo que opinar más, Opinar. valorar. Tienes que opinar más. Cristina, este es tu peque, por lo que veo. Claro que sí. Que no hay niño, es tu mascotita. Nada, es peluda y tiene cuatro patas. ¿Y cómo puedes utilizar aplicaciones internet para tu mascota? Eso ya sí que no. Pues es muy fácil. ¿Qué aplicaciones, por ejemplo, Cristina? Pues Dogbuddy, por ejemplo. Dogbuddy. Espera, Sí. vamos a pararnos y explícame en qué consiste. Ven, Kira. Toma, cógeme a Kira y yo te Venga. enseño. Ay, que no tengo Mira. la libreta, que no me la he traído para seguir Uy, apuntando. no me vas a apuntar aquí nada, Pero esto ¿eh? me viene muy bien, ¿eh? Bueno, Porque yo esto también tengo luego te lo perro. paso. Por ejemplo, tú estás buscando una canguro que se quede con tu perro, porque tú te vas de boda. Vale, Imagínate. yo me Me voy voy de. de boda a Toledo. Vale. Y claro, pues aquí, por ejemplo, busco Toledo y me sale una lista de personas que se prestan esos servicios de canguro, de quedarse con su perro en su casa. A cambio, tú le pagas, Claro, claro. tú le pagas, ellos tienen una tarifa que más o menos suelen ser unos 15 euros la noche y ya está. Y esta persona que le ofrece, te lo saca de paseo, Claro, le. le saca de paseo, le da de comer, tiene también asistencia sanitaria, o sea, veterinaria, pues alguna vez, pues si se ponen malos o lo que sea, tú estés tranquilo y te lo devuelven al día siguiente sano y salvo. Tú también eres canguro, Sí. pero escúchame, hay también hoteles caninos o guarderías caninas. ¿Por Sí, qué no optas por eso? Incluso más barato, yo creo. pero claro, a lo mejor es igual o casi por el mismo precio, pero es que a mí meter a Kira en un chelín, pues como que no me gusta. Genial. En casa estarán diciendo, madre mía, la cantidad de cosas. Más aplicaciones para tu perro que te puedan ser Claro, útiles. Cuéntame, ¿alguna otra pues más? la de señor perro también. Señor perro, esa Sí. suena muy bien. ¿Y esa para qué sirve? Señor perro sirve para, te dice, sitios como tiendas o restaurantes donde tú puedes ir con tu perro. ¿Cómo ir con tu perro? Sí, Tú sí, puedes ir sí. a un restaurante a cenar con tu perro. Sí. ¿En serio? Pero aquí te voy a llevar ahora que tengo que ir a una tienda, ahora mismo aquí a la calle de aquí de Badajoz, y vamos a ir con Kira. Y nos dejan entrar con Kira. Sí. Eso tengo que verlo.
interesante, señor perro. Más tienes cosas que preocuparte. Interesantes. Venga. Hay muchas más cosas. Yo te voy a decir otra. Por ejemplo, puede ser el comprar por internet, hacer la compra. La compra, en vez de ir tú a hacer la compra, pues desde mi casa, tranquilamente. Demuéstrame eso. Mira, vamos, tablet, señorita. Te voy a sacar la tablet, que la llevo aquí preparada en el bolso. Vale. Mira, por ejemplo. Señora, que no tienen que hacer la cola para comprar el pescado y la carne. Nada, atiendan. Nada, nada, nada. Aquí simplemente tú coges, te registras. Entonces, luego aquí tú entras y, bueno, pues puedes buscar. Entras en la parte de supermercado. A ver, productos frescos. Pues madre mía, cómo está fresco. Ahí. Sí, sí, productos frescos, por ejemplo. Y de repente te aparecen aquí todos los pescados que puedes tener de esa temporada. Mira, por ejemplo, aquí tenemos langostino. Mira, langostino cocido, la bandeja. Langostino cocido a 8,90 euros la unidad, por ejemplo. Le daríamos añadir. Ahora le cojo, digo, lo añado a mi cesta de la compra. Y ala, ya está. Madre mía, señora, no me digan, ¿eh? Langostino lo puede comprar desde aquí. Cosas más grandes, por ejemplo. Cosas más grandes, por ejemplo, el detergente, que eso pesa. Llevarlo a casa si encima no tienes coche. Entonces, yo eso casi prefiero que me lo trajeran a casa. Pero también se me ocurre otra cosa, que a mí me gusta mucho mirar ropa. Claro, pues también puedes mirar ropa, claro que sí. Hay un montón de tiendas online donde te puedes meter y mirar ropa y comprarlas de tu casa. Mira, te voy a contar un caso en concreto. Yo soy una tía alta y gasto un 42 de pie. ¡Ole! Entonces, en las tiendas solo llegan hasta el 41. Y algunos modelos los ponen online, los mismos que hay en las tiendas, pero en 42. Entonces, yo veo en las tiendas, veo que me gustan y me los compro por internet. Genial. Bueno, Ana, acompáñame, que me voy en coche. ¿Dónde vas? Pues con Kira, que me voy al veterinario. Pero una cosa, Cristina, ya con el coche no tenemos ningún tipo de aplicación ni hacemos nada, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos a ver, todo el mundo conoce BlaBlaCar. ¿BlaBlaCar? Claro, BlaBlaCar. ¿Cómo? Todo el mundo lo conoce y no. ¿Qué es BlaBlaCar? Mira, BlaBlaCar es una plataforma donde compartir viajes. Dices, voy a buscar Badajoz-Madrid, ¿no? Vale, ponemos la fecha. Vamos a irnos en julio. Aquí te sale una lista con toda la gente que va a hacer el mismo viaje que tú. Entonces tú puedes coger y decir, pues me voy con Fernando, me voy con Anabel, me voy con Rubén. ¿Y compartís gastos? Y compartes gastos. La forma de compartir gastos es que aquí hay unos precios que ellos le ponen al asiento, por decirlo así. Y si tú quieres utilizar tu coche, quiero decir, también eres tú la que va hacer a Madrid. También lo puedes hacer. Publicas tu viaje y lo ofertas a ver quién se quiere venir contigo. Pero esto no es competencia desleal. Bueno, pues yo pienso que no lo es, quiero decir, porque realmente compartes gastos. No es que saques un beneficio tan grande como para que vivas de esto. Pero yo ya me tengo Me alegro que te guste. Que ya he aprendido mucho y ya he tomado nota y creo que ya no me falta nada más, ¿no? Nada más. Bueno, yo te voy a hacer un regalito. Voy a dejar. Mira, sí. Te voy a dejar otra aplicación más para que tú te veas, porque es una aplicación que a mí me encanta. ¿Cuál? Que se llama Pinterest. Esa aplicación vale para todo. Yo, en concreto, la utilizo para mis manualidades. Pues, señorita aplicaciones, ha sido todo un placer. Hemos aprendido muchísimo. Me alegro que te guste. Sin duda, Cristina, eres una chica del momento, de la red. Sí, claro, sí, que sí, ¿verdad? Claro que sí. Un abrazo. Encantada. Ay, encantada, hija, qué día de calor. Madre, siéntate, anda. Con tu permiso me siento. Sí, siéntate. Aquí se está más fresquito. Ay, sí, hija, mejor que en la calle. No se puede aguantar. Es horroroso. ¿Cuántos grados puede hacer? Oh, yo qué sé, dije un 39 o 40. Madre mía, ¿qué estabas haciendo? Pues mira, aquí estaba tomándome un colacao, viendo la televisión. Y mira, estaba mirando esta medicina. Que de vez en cuando me gusta mirarlo por si alguno está cumplido. Ah, pues muy bien. Y lo que están cumplido lo suelo llevar a la farmacia. Ah, el punto sigre. Sí. Y estaba haciendo eso, digo, al mismo tiempo que veo la televisión voy a... La novela. Por la novela. Voy a coger el mando y a bajar un poco la televisión. Sí, que si no, no nos enteramos. Pero no nos enteramos, hija. Muy bien, Antonia. Así. Pero veo que tomáis muchos medicamentos en casa, ¿no? Mira, y apuntaditos como mi abuela. Pues no te creas tú que nosotros somos de tomar medicamentos, ¿eh? ¿No? Tenemos solamente de la cabeza, la gripe y cosas de esas así, porque yo de medicamento, hija, no quiero ni hablar.
¿Pero por qué? No, porque no. Yo a raíz de un medicamento, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Pues que a raíz de un medicamento, pues tuve una niña con una malformación. O sea, un medicamento te ha fastidiado la vida, te... Me la ha fastidiado, me la ha hecho polvo, me la ha troncado. ¿De qué medicamento nos vas a hablar? ¿Qué nos vas a contar hoy, Bueno, Antonia? Pues yo te hablo de la talidomida. Yo quedé embarazada y a raíz del embarazo pues empecé con muchos vómitos. ¿Qué edad tenías, Antonia? Pues tenía 22 años. ¿Eras mamá primeriza? Sí, sí, era primeriza. Y yo vomitaba mucho, fui al ginecólogo a Mérida y allí, pues claro, me mandaron unos medicamentos. Yo no sabía tampoco las consecuencias que este medicamento iba a traer. Pues yo me lo tomé con toda la confianza del mundo, ¿no? ¿Y qué más sabes de la talidomida, de este medicamento? Bueno, pues muchas madres como yo sabrán que la talidomida la retiraron, desde luego, en todos los países. Aquí en España fue donde la talidomida estuvo más años en el mercado, estuvo hasta el año 90. ¿Pero de dónde venía este medicamento? Este medicamento venía de Alemania. ¿Y se comercializó por todo el mundo? Sí, se comercializó por todo el mundo. ¿Quieres que te enseñe a la niña cuando pequeña, cuando nació? Sí, ¿tiene fotos? Sí, sí. A ver. Mira. ¿La malformación de la que me hablaba? Sí, le coge los dos brazos, le salen tres deditos de cada brazo, de cada... Tiene un muñoncino y le salen tres deditos de ahí, de cada... ¿Cuál fue tu sorpresa cuando diste a luz? ¿Qué pensaste? Horrorosa, nunca me esperaba eso en la vida. Nunca, nunca. Deseando de que naciera mi niña, de tenerla, era la ilusión de mi vida. Tenías todo preparado en casa, la todo, habitación... Todo, todo, todo. Y una... Pero bueno, Dios me la había mandado así. Así la tenía que coger. Y durante el embarazo, Antonia, ¿no viste, los médicos no vieron nada, tuviste un parto normal? Los médicos no vieron nada, porque antiguamente no había ecografía, claro. No había nada de estas cosas, entonces no te vieron nada. Y hasta que no nació la niña, pues nosotros no supimos cómo venía la niña. Esa fue la sorpresa más grande, claro. Y nos quedamos, pues, todo el mundo, toda la familia, pues hechas polvo. Porque nunca te esperas, claro, una cosa de esta. ¿Tu niña qué edad tiene ahora? Pues va a hacer 30 años, en julio. ¿Su vida ha sido con una discapacidad desde el primer día? Desde el primer día, sí. Ella desde el primer día ha nacido así, se ha hecho a lo que tiene, ella es feliz, no tiene complejo de nada. Yo le pedí a Dios cuando nació, ya que había nacido así, que ella no tuviese nunca complejo y Dios me la concedió. Mira quién ha venido. Hola, hola. Encantada. Un besito. Un placer. Igualmente. ¿Qué estabas haciendo? O maquillándome. Rebeca, me estaba contando tu madre, iba a decir su historia, pero bueno, al final es tu historia. Sí. ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Cómo ha sido tu vida desde que eras niña? Yo lo he llevado todo muy bien, nunca he tenido complejo de nada. Yo es que tampoco sé lo que es vivir como vosotros, con los brazos normales. Yo siempre los he tenido así y nunca he tenido complejo de nada, de nada. Ni en el colegio, ni nada. ¿Y tú, Antonia, lo has llevado y lo has aceptado tan bien como tu hija, Rebeca? Yo no lo llevé tan bien como ella. Yo, cuando nació, fatal. Fatal, salvo de Dios. Porque yo era muy creyente, creía mucho en la iglesia. Y siempre decía que por qué Dios me había hecho eso. ¿Sabes? Que por qué me había hecho eso, que yo no me lo merecía. Y además que pasó mucho, porque mi niña cuando era pequeña, todos los niños salían a la calle con sus juguetes, con sus muñecos, y ella no podía, porque no podía cogerlo. No podía jugar con muñecas. Claro, cuando iba por la calle, aquí en el pueblo no, porque conocían toda la gente a la niña, pero si íbamos a Mérida o donde fuésemos, a la playa, donde fuésemos, pues claro, la gente como una cosa rara, pues se quedaban mirando. Y yo, pues, como madre que soy, la miraba de reojo porque sabía que estaban mirando y como hablando de ella y todo eso, pues, me dolía. Sufría mucho. Y sufro porque es mi hija. Pero bueno, según me estabas contando, ahora quiero que me lo contéis un poco entre las dos, ¿vale? ¿Cómo sigue? A causa supuestamente de ese medicamento, talidomida, Rebeca nace con la malformación en las extremidades, ¿no? Pero ¿lo sabe desde el primer momento, Antonia, que esto es a causa del medicamento? ¿Cómo fue? No, 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 no.
Esto lo, desde el primer momento, ¿no? Esto lo sabemos desde el año pasado. ¿Y entonces cuando nace, qué te dicen? ¿Cómo fue? Pues me dijeron que iba a ser a consecuencia de un medicamento, pero no me lo confirmaron. ¿Y tú qué dices? Pues que iba a denunciar al médico que me lo había mandado. Y entonces ya me dijeron que no había sido el medicamento. Y después nos mandaron a Madrid a hacernos una prueba genética. ¿Sí? A la niña, a su padre y a mí. Vale. Y allí pues nos hicieron la prueba genética y nos dijeron que era un síndrome de Roberts. ¿Síndrome de Roberts? Y que todos los hijos que tuviese, los futuros hermanos que tuviese, la niña, nacerían como ellos, como ella. Vale, entonces vosotros toda la vida pensando hasta el año pasado que Rebeca tenía síndrome de Roberts. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Quién os dice que no es así? ¿Cómo fue? Pues el año pasado cuando fui a una cita de cardiología, la enfermera que me ve... ¿Pero por qué va a cardiología? Porque supuestamente, de eso ya no me he enterado hasta después, la pastilla esta, la de la talidomida, afectaba tanto a los miembros inferiores o superiores como a un órgano interno. Y a mí pues, me cogió el corazón y tengo una cardiopatía. Vale. Y yo fui a la revisión médica de todos los años del cardiólogo. Y la enfermera me lo decía, se me dice, Rebeca, lo tuyo es imposible que sea de un síndrome de Robert. Pero yo para mí que es de la pastilla de la talidomida. Y ella fue la que me dijo, espérate un momento, que voy yo a hablar con el doctor de genética. Y fue ella, se estuvo informando y me dijo después, ahora cuando termines aquí en cardiología, vas a genética. Uh-huh. Habla con el doctor. Y bajamos, mi madre y yo, y me estuvieron haciendo las pruebas y a los 6 meses me dieron el resultado y me dijeron que era de la talidomida, que no tenía restos de síndrome de Robert por ningún lado. Que no tenía. ¿Y por qué se había confundido? ¿Hay características similares entre el síndrome de Robert y la...? La única característica similar con el síndrome de Robert y la talidomida es lo de los brazos. Uh-huh. Ya hasta luego de lo demás no, porque ahí me dijeron que tenía... Las personas que tienen síndrome de Robert no tienen paladar. Tienen las orejas, en vez de tenerlas como nosotras, tienen como de pico, como sí. Los elfos. Y que no tienen coeficiente intelectual, que son personas más... Con retraso. Con más retraso. Y que los hermanos nacían... Y que los hermanos nacían todos iguales. Igual. Y mi hermana, como podéis ver, mi hermana está perfecta, está bien. O sea, tú no tenías más hijos, supuestamente. No. Porque... Tenías miedo de que todos vinieran con algún problema, ¿no? Así. Pero nace tu hija y no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. ¿Está sana? No, sana completamente, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, ya había muchos motivos por los que pensar que efectivamente síndrome de... De Robert no era. Y en ese momento, ¿tú qué pensaste? Pero ¿qué pensaste? No, yo en ese momento pensé que yo, a mí como madre, me habían robado mi vida porque yo había podido tener más hijos... Y no los he tenido, Ana. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Esta niña mía es pequeña, vino no sé cómo. ¿Sabes lo que te digo? No porque yo fuese a buscarla. Pero a mí que me gustan mucho los niños, de verdad que... ¿Hubieses tenido...? Hombre, claro que sí. Pero por el miedo que iban a nacer iguales que ella, por el miedo. ¿Sabes, Ana? Tampoco hay derecho a robarle así a una persona... La libertad de tener los hijos que quiera tener, ¿sabes? Pero cuando a ti te dicen, Rebeca, no tienes un síndrome de Robert, ¿tienes esto? ¿Tú qué pensaste? Es que no sabía ni qué pensar, porque toda la vida creyendo que tenía una cosa y después no sé nada de eso. ¿Y tú sabías de la existencia de esta pastilla? Sí, sí, lo sabía. Pero claro, como me tenían engañada de que era un síndrome de Robert, pues nunca le hice caso a cuando salía en televisión. Luego sí, en cuantito que me enteré que era de eso, pues me puse en contacto con la asociación de Avite. ¿Avite? Avite. ¿Qué asociación es? La de... Avite, que está en Murcia. Víctimas de la talidomida. ¿Vale? Y me puse en contacto con ellos y desde entonces pues estamos arreglando todas las cosas para... ¿Luchando? Sí, luchando. Claro. Para que nos reconozcan, porque no nos reconocen a España. Han reconocido todos los países menos España. Han cerrado el caso y... Rebeca, ¿dónde me habéis traído? Pues mira, yo una de mis mayores aficiones es el baile. ¿Sí? Sí.
sevillana. Sevillana, extremeña, de todo. ¿Y qué más actividades te gusta hacer? ¿Cuál es en tu tiempo libre, Rebeca? Pues yo en mi tiempo libre con mis amigas, me voy de fiestas con ellas, a todos sitios y viajar, que me encanta. ¿Viajar? Me encanta. ¿Qué has estudiado? Pues yo he estudiado administrativo y imagen fotográfica. ¿Y trabajas? No, no puedo trabajar. ¿Tu vida social? ¿Amigas, salir, chicos? ¿Cómo es? Muy bien. Yo con mis amigas de todo, me voy con ellas a la playa, a las casas rurales, a todo sitio. ¿No te pones, digamos, ningún impedimento? No, al revés. Ellas siempre me ayudan a todo y están siempre preguntándome, Rebeca, ¿necesitas esto? Rebeca... Ellas siempre. O sea, saben que tú necesitas ayuda, pero que en tu día a día, ¿para qué necesitas ayuda? ¿Cuál es el grado de dependencia? Yo, para lo que más ayuda necesito es el vestirme, porque yo sola no me puedo vestir, y el ir al servicio. Y a lo mejor, si al comer, si es carne, por los dos cubiertos, pues no puedo partir y coger el tenedor a la vez, y me tienen que ayudar. ¿Y para eso quién está en el día a día? Mi madre y mi hermana. Bueno, y mi padre también. Claro, porque sin ti... Ya no podría estar, claro. Es que, de hecho, si yo por la mañana vengo al mercadillo, los días que son el mercadillo, y él se levanta y quiere ir al servicio, la pobre... Vamos, que yo tengo que estar el mínimo tiempo en el mercadillo. Tú trabajar tampoco puedes entonces, claro, no, si tienes que estar con ella. No puedo tampoco, tengo que estar con ella. Es que ella parece que no, pero te necesita las 24 horas del día. Aunque entiendo también, Rebeca, que habrás aprendido a hacer muchísimas cosas. Todo. Yo sé hacer de todo. Por ejemplo, el tema de los móviles, las nuevas tecnologías, ordenador, que me había venido a la cabeza. Eso los uso perfectamente. Eso... Móvil, ordenador, tablet, de todo. ¿Tú tienes que ensayar? Sí, sí, tengo que ensayar. Vale, perfecto. Pues si quieres ver y ahora ya nos vemos, ¿vale? Sí. Ahora te voy a echar un ojo a ver cómo baila. Vale. Ven conmigo mientras tanto aquí. Antonia, Rebeca es muy activa, le gusta estar en actividades, moverse. ¿Tú siempre la has animado también a siempre, que sea así? Siempre, siempre, desde pequeña, Ana. No sé si tú, Antonia, piensas en el futuro de Rebeca. Hombre, muchas veces pienso, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué pasará con ella cuando yo falte? Pero bueno, también luego pienso, digo, Dios no abandona a nadie, siempre habrá algo para ella. Está su hermana, o habrá centro, el caso es que... Pero vamos, antes yo me comía más el coco, pero yo ahora trato de vivir el día a día y no pensar en el mañana, Ana. ¿Y con su hermana qué tal se lleva? Porque Bueno, la hermana tiene 14 años. ¿Y qué tal se llevan? Bueno, pues como dos hermanas, unas veces riñendo y otras veces que se comen a veces, pero no pueden estar la una sin la otra. Y sin embargo, la pequeña, pues la ayuda en cantidad. Ya te digo, yo cuando ella nació, Ana, que no te lo he contado, que me dijiste que si trabajaba... Pues sí, yo estoy trabajando casi hasta los 52 años. Ella cuando nació, mi madre se hizo cargo de ella. Y mi madre la ha tenido con ella siempre. ¿La ha criado ella? La ha criado ella. Y mi madre hace un año que se murió y a raíz ya de morirse mi madre, pues yo ya... Es cuando no he podido seguir trabajando. Pero antes sí, porque mi madre era su madre para ella. Qué bonito. Las abuelas sí, siempre. Sí, es verdad, era su madre. Lo mismo para ella que para la pequeña, que para todos. Bueno, madre e hija, después de contarme toda vuestra historia, famoso medicamento, embarazos, mamás y demás, me queda por preguntar en qué punto estáis, Rebeca, y bueno, no sé si sabéis incluso cuántos afectados hay. Pues en el mundo unos 15.000 afectados. ¿Y de esos 15.000 en España, en la asociación? En España creo que la asociación somos unos 300 y pico de afectados lo que hay. ¿Y toda la gente más o menos de tu edad? ¿Hay gente más joven? No, es que supuestamente el medicamento lo retiraron del mercado en los años 60. ¿Pero tú naciste? En el 85. Pero aquí en España lo siguieron comercializando hasta los 90. ¿Y eso? ¿Alguien sabe por qué, Antonia? Lo retiraron de todos los países menos de España. Nadie se explica por qué no lo retiraron, porque habían dado orden de retirarlo de otro sitio y aquí no se retiró. En España no, en España se siguió... Eso está claro, tú naciste en el 85. Sí, en el 85. ¿Y conoces a gente más joven que tú o de tu edad? Sí, conozco a gente más pequeño que yo.
Y desde la asociación, desde Avite, ¿qué se pide? Rebeca, ¿qué pedís? Pues que nos reconozcan, igual que a los demás países, porque España nos tiene cerrado el caso. A los españoles no nos quieren indemnizar ni nada, como a los demás países. ¿Qué tipo de indemnización pedís? Bueno, nosotros pedimos lo que han estado dando en todos los otros países, no estamos pidiendo más. ¿Y? Porque si ellos son los culpables, que paguen, no los laboratorios, que son los culpables, que paguen. Porque aquí, por cada grado de minusvalía, en otros países, anda por grado, cada grado de minusvalía, 20.000 euros. Y ella tiene un 94% de minusvalía, Ana. ¿Sabes lo que te digo? Pero la indemnización... No es por la indemnización ni por nada, sino que no se vuelvan a repetir estos casos, estas cosas. A mí me da igual una indemnización que no. Yo, hombre, yo hubiera querido tener a mi hija sana. ¿Sabes lo que te digo? Pero que no haya otros casos como el de mi hija, que no se repitan. Pero esto se ha llevado a tribunales, Rebeca. Sí, y... sí. ¿Y qué ha pasado en los...? La farmacéutica ha cerrado el caso. ¿Por qué? Porque ha dicho ella que ha prescrito. Porque ha dicho que ha prescrito y que no. Entonces España estamos luchando con el gobierno de España y la asociación contra la farmacéutica. Porque cuántos años, claro, estamos hablando de que han pasado más de 50 años, se supone, bueno, sí, aunque tu caso son 30, ¿no? Y personas que han muerto que nunca han recibido nada ni nada, ni sabían a lo mejor de qué eran las pastillas ni nada. ¿Qué es lo que más rabia os da de todo esto? Yo qué sé, yo ya no sé lo que más rabia. Yo te digo que yo daría todo lo del mundo porque mi hija estuviese bien. Esa es la rabia que tengo, ¿sabes? De no poderla tener en condiciones. Por culpa de un medicamento que no tienes culpa. Tú cuando te vas a tomar algo, lo que te puede pasar con él, lo que no te puede pasar. Yo voy a dar mi vida porque mi hija había estado bien. Rebeca, ¿a ti qué es lo que más rabia te da de todo esto? Para mí lo que más rabia me da, Ana, es que aquí no hay culpable. Aquí todos se lavan las manos y los únicos... que lo estamos pasando mal, somos los afectados. Pues yo de verdad os deseo, Antonia, que te veo muy triste y muy de bajón. No, hija, no. que no. Todo vaya bien, que bueno, pues que se haga justicia, que es también lo que vosotros estáis pidiendo. Porque el dinero no sé si solucionará dinero, mucho. No, nada. El dinero no hace la felicidad. No lo hace. Y no va a devolver tampoco. No le va a devolver tampoco lo que tiene. Pues muchas gracias, madre, hija, Rebeca y Antonia, por haber querido compartir la historia con mujeres. Y que siga siendo tan positiva, claro que sí, que no te para nada. Muchas gracias, un besito. Adiós. 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 Adiós, Ana. Adiós. Buen viaje, Ana. Gracias. Esto es un poco raro, la verdad. Me conocen porque me dicen Ana, pero no se paran, no me abrazan. No sé. Tormenta grande, pues le decían Santa Bárbara. Hola, Israel. ¿Qué tal? Bueno, no hay que te encuentro. ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. Pero un segundito, que me están contando qué hacen aquí en las tormentas y ahora estoy contigo, ¿vale? Pues Santa Bárbara bendita, estés escrita en el cielo con una de agua bendita. Y entonces eso se rezaba para que no te cayese ningún rayo. Le decía que se convertía, le decía que se convertiera en agua. Le pedían que se convirtiera en agua. Claro. ¿Y a quién era? Santa Bárbara bendita se le rezaba cuando había tormentas. Con una jarra de agua bendita. ¿No sabes eso de... ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? Sí, es cierto. Por eso era. Y estás recopilando información. Cuéntame qué te están contando. Sí, bueno, aquí tenemos a Ascensión y a Eduvigi, que me están contando un montón de historias. Me están hablando de tesoros que hay en la montaña, en la cueva. La cueva del Pico... La cueva del Pico Castillo. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo 25 años. ¿25 años? No puede ser. Que nació usted en el 25, si acaso. Eso sí, 25 años. ¿Y toda la vida aquí en Las Hurdes, viviendo en el Gasco? Yo he estado trabajando fuera, pero he venido para allá, ya para aquí, de que se casaron
los hijos pues ya me vienen para mi casa. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo ya no me acuerdo. ¡Ay, madre! ¿Cómo no se va a acordar? Presumida, qué presumida. No ¿ha perdido decirlo. La cuenta? Ya me se ha perdido. 64 o no sé qué. Bueno, Israel, yo espero que hayas tomado nota y ahora ya sí me puedes atender a mí, por ¿no? supuestísimo. Que yo también quiero aprender. Yo quiero que ella me cuente todas las historias que tiene. Las despedimos, las dejamos aquí al fresquito a las 2 y yo me llevo a Israel a pasear por el Gasco. ¿Les parece bien? Que aquí estamos a gustito. Pues deme dos besos. Que se pasó muchas veces, que no sea la última. Claro que no será la última, que vendremos muchas veces. Señora. Vámonos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Por fin estás conmigo, Israel. ¿Y en qué sitio tan maravilloso? Es un sitio precioso. La verdad que el pueblo este del Gasco es uno de los más bonitos que hay en las Urdes. Para los que no te conocen en casa, Israel Espino, la mujer extremeña que más sabe sobre leyendas y mitos y cosas misteriosas y mágicas. Eso también es una leyenda, es una leyenda también. Pero sí, es verdad que aficiona, que me gusta muchísimo. Y bueno, intento recuperarlas y sobre todo transmitirlas y contarlas para que no se olviden. Pero a ver, ¿cómo empiezas? ¿Cuáles son tus inicios? ¿Cómo dices, me voy a dedicar a esto? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos. No, yo realmente estudié periodismo, viendo que me gustaba, me gusta el periodismo. Luego hice un máster en comunicación y he trabajado durante 20 años en radios, en televisiones, incluso en gabinete de comunicación con los políticos. Pero bueno, hace unos años, con la crisis, me quedo en paro. Y decido, pues, ya que no me iban a pagar, hacer lo que realmente me gustaba, el periodismo que realmente me gustaba. ¿Qué era? El de las leyendas. Que además es una cosa a la que me aficioné, pues, haciendo un programa, como tú. Yo, cuando empezó Canal Extremadura, hacía un programa, se llamaba Mi Tierra, íbamos por los pueblos, pues, haciendo reportajes con la gente. Y yo siempre me gustaban las leyendas, iba preguntándole a los ancianillos, al maestro del pueblo. Así sin al que... curilla, claro. Y hay alguna leyenda por aquí, y las iba apuntando. Con la idea de, bueno, de tenerlas, de recopilarlas. Y entonces, aprovechando el parón este que tuve, como te decía... Te quedas en el paro y dices, aquí hay que reinventarse. Efectivamente. Y empiezo a escribir un blog en el Hoy, en el periódico Hoy. Y bueno, un blog que se llama Extremadura Secreta. Extremadura Secreta. Donde voy contando todas las leyendas que yo tenía. Las voy contando con fotografías, con ilustraciones. Y bueno, mi sorpresa fue que tuvo un éxito bestial. Muchos seguidores. Muchos, muchos seguidores. Y bueno, lo que empezó siendo un blog de leyendas se convirtió luego en un programa, en una sección de radio, en Canal Extremadura Radio, también Extremadura Secreta. En programas a nivel nacional, me llamaron de Radio Nacional para hacer mi sección de leyendas isreales. ¿Isreales? Oye, qué bonito. Sí, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, también estoy colaborando con un programa que se llama La Escóbula de la Brújula, que con mi sección que se llama Asuntos Espinosos. Bueno, todo, o sea, Israel Espino, qué bueno. Pero, a ver, Israel, sé sincera, ¿se puede vivir de leyendas, de mitos? A ver, sinceramente, Ana, me ha costado muchísimo, porque ¿cómo he estado dos años muy mal, porque, claro, sembraba muchísimo, pero no llegaba a cobrar, ¿no? Y claro, yo tengo una hija, además, que tiene la mala costumbre de comer tres veces al día, incluso a veces más, y entonces tenía que darle salida. Tenía que haber un ingreso, exactamente. Vaya. Entonces, otra de las ideas también que se me ocurrió era, bueno, ya que lo estoy contando las leyendas, de manera escrita en el Hoy, en radio, en televisión, porque también colaboro con Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez y con Milenio 3, ¿qué me falta? Contarlas cara a cara. Es una cosa que está teniendo muchísimo éxito ahora en muchas ciudades, que es contar las leyendas de noche de la ciudad. Es la manera de contar... Rutas nocturnas. Rutas nocturnas, efectivamente. Oye, o sea, tienes muchas cosas entre manos. Tengo mucho, no paro todo el día. Televisión... Ana, me levanto a las 8 de la mañana y me acuesto a las 11 y sigo trabajando, porque es verdad que... Tuve que dar el salto, montar una empresa. Los inicios fueron duros. Fueron muy duros, pero ahora todo lo que había sembrado también está reverdeciendo. Y entonces es verdad que ahora sí puedo vivir. No me voy a hacer millonaria, jamás, tampoco es mi idea. Pero estoy muy contenta porque vivo de lo que me gusta, de contar, de leyendas, de recopilarlas, como estoy haciendo aquí, y de contarlas. Y bueno, y además puedo pagar la hipoteca. Y bueno, entonces estoy encantada y muy feliz ahora, sí. ¿Qué más cosas? Que a ver, yo estoy bicheando por ahí. ¿Qué más cosas tienes entre manos que puedas contarnos así interesantes? Por ejemplo, este es uno de los últimos proyectos que ha tenido también un éxito bestial, que es un álbum de cromos
de mitos y leyendas ilustradas de Mérida, que hemos sacado hace poco la los empresa. Los tesoros del rey Salomón. Amantes de Mente, se le ocurrió la idea, que es fantástica. Entonces contamos las leyendas de Mérida con los cromos de los monumentos, pero ilustradas por ilustradores extremeños. A los ¿Hay niños muchas leyendas les de Mérida? Encanta. Hay muchas, es cuestión de recopilarlas. De miedo, románticas, las hay de todo. Para entonces, todos los gustos. Todo el mundo va a encontrar una, por lo menos que le guste. Veo que eres una mujer, porque yo no pierdo detalles, soy muy observadora, con amuletos. Sí, bueno, estos amuletos, la verdad que es que no es que crea mucho, pero por si acaso, las cabritas. Este amuleto me lo regaló, es una figa, es una protección contra el mal de ojo, me lo regaló mi abuela cuando nací. La estrella de Salomón me la regalaron mis padres cuando nací, porque como me llamo Israel. Y bueno, la bellota extremeña que lo usaba, me encantaba porque los celtas ya lo utilizaban. Y bueno, llevo así una serie y de amuletos. Y anillos, te dan suerte. Voy recopilando por los pueblos. De verdad que estamos encantados, Israel, de tenerte con nosotros, de tenerte Mujeres.son, que puedas contarnos todas esas leyendas y además en un sitio tan, tan maravilloso como es la Urde y como es el Gasco. Nos vas a contar muchas cosas. Estoy deseando contaros. Y además, qué maravilloso, de repente aparecen por aquí cabras. Esto solo sucede esto en la Urde. El típico... Esto solo sucede en la Urde, no pasa nada, si no hacen nada. Mira qué bonito. Que te lo encuentras de noche, parece que te has encontrado el diablo. ¿Te imaginas de noche esto por estas calles? Hay historias y leyendas, ya te contaré. Madre, porque hay algunas leyendas que esto de noche, te aseguro, queda... Os quedáis, ¿no? Hombre, nos quedamos todos a ver todas esas leyendas. Fantástico. Empezamos a pasear y a ver qué nos encontramos. Vámonos. Las Urdes muy bonitas, ¿eh? Pero... Mucha cuesta. Mucha escalera también. Israel, nos vamos a sentar aquí, porque cualquier sitio es bonito. Perfecto. Mira, aquí está. Noche mágica en las Urdes. Sí, sí que sí. ¿Qué tiene Israel de especial las Urdes que no tenga otra zona de Extremadura en relación a las leyendas? Pues mira, no sabía decirte, pero realmente es especial y tiene una magia especial y tiene unas leyendas que no hay en otras partes de Extremadura, porque es cierto que todo el norte de Cáceres suele tener más leyenda, también acompaña el clima, acompaña el verde. Los pueblos, la piedra. Sí, pero es verdad que en la zona de las Urdes, quizás por ser una zona más aislada, se han conservado mejor todas esas leyendas, todos esos cuentos, esas tradiciones. Hablamos de cuentos, de tradiciones, en tu blog o en los programas de radio. ¿Qué dice la gente? ¿Piensan, oye, esto cuánto tiene de verdad, cuánto tiene de misterio? ¿Cómo lo defenderías ahí? Yo creo, no, yo no tengo nada que defender. La gente que me lee sabe que yo cuento leyendas, no cuento historia. A ver, la leyenda siempre tiene una parte de verdad y una parte de mentira, que es lo bonito. Si fuera todo verdad, no sería leyenda, sería historia. Pero si fuera todo mentira, tampoco sería leyenda, sería un cuento. Y la leyenda, por eso siempre sabes que tiene ese punto de verdad y ese punto que no. Lo bonito es no saber nunca dónde termina la verdad y la historia y dónde empieza la leyenda o la fantasía. Mira, te voy a contar, yo de pequeña, cuando iba a los campamentos, recuerdo que nos sentábamos y nos contaba las leyendas de la Serrana de la Vera. ¡Ah, qué bonita! Madre, yo esa noche me iba a la tienda de campaña diciendo, ¡madre mía, vendrá la Serrana! Y al final tú decías... cuando ya eres más mayor, será verdad, ¿no? Y te quedas siempre con eso y eso es lo bonito, ¿no? Sí, sí, no, pero además que luego vas investigando y siempre encuentras un punto de verdad, incluso en La Serrana, que es una cosa como muy romántica, porque luego la cogieron Lope de Vega, luego la hicieron, la rehicieron, pero cuando tú te vas a de verdad a los romances que cuentan en La Vera los abuelos, te das cuenta que La Serrana no es esa chica jovencita y bellísima, sino que es una especie de diosa de la montaña, una especie de Diana cazadora, y que seguramente estuvo ahí muchísimos años. ¿Has visto este aire, Ana? Son las jáncanas, que son una especie de brujas que hay por aquí, por la zona. Que mueven el viento. Y salen de noche y hacen ruido en los tejados. Pero bueno, pero tranquila, porque... Jáncanas. Las jáncanas. Y hay una todavía más mala, que es la jáncana rabúa. ¿Y esa qué hace? Tiene rabo. Hablábamos antes de recopilar, de hablar, te veíamos. ¿Es importante para ti eso, el escuchar el testimonio de la persona? ¿Te ha sorprendido?
muchísimo, porque ten en cuenta que con lo que empecé y lo que realmente me gusta son las leyendas. Pasaron, si pasó algo, hace cientos de años. Lo que se cuenta es más parecido al cuento que a la realidad. Pero mi sorpresa fue cuando llegué, por ejemplo, a las Hurdes, fue la primera vez que me pasó, que yo vine aquí buscando unas leyendas que conocía, pues buscando a alguien que se acordase de esas leyendas. Mi sorpresa es cuando yo me encuentro con gente que me dice, no, si es que eso me pasó a mí. Y claro, te quedas de piedra. Estamos hablando de pues, la credibilidad, si todo el mundo, pues habrá gente que ponga en duda, que diga, pero a ver, que es verdad, que no es verdad, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso a veces también a ti... ¡Qué buenas noches! ¡Buenas noches, caballero! ¿Qué tal? Siéntese aquí con nosotras. Oh. Le ayudo, ¿cómo se llama usted? ¡Ole ahí! ¡Dionisio! ¡Crespo Panadero! ¡Ole! ¡Ana Pecos Palacio! ¡Israel Espino! Espino, porque me llamo Jiménez de apellido, que me lo callo siempre. Pero no tendrás pino. No tengo pino. ¿Usted tiene pino? Vino no. ¿Vino? No. Y pino tampoco. ¿Y cabras? ¿Tiene usted cabras? Tampoco. Tampoco, pero aquí sí hay muchas cabras, ¿verdad? Todas las que hay en el pueblo, que por ahí se escuchan todo el rato... Un ganadero. Dionisio, ¿sabe usted la noche que estamos pasando aquí en las Hurdes? No se lo imagina. Sí. ¡Qué a gustito estamos! Bueno, estamos entre magia, gusto y entre un poco de... A gustito sí, porque aquí se vive felizmente. Muy bonito el pueblo, pero muy tranquilo, muy, ¿verdad? Muy costoso esto. ¿El qué es costoso? El cabazacho. Claro, hay que trabajar. Digo que lleva los estiercos al hombro. Bueno, pero eso porque ustedes no han encontrado un tesoro, que me han dicho que tienen tesoro ahí en la cueva de la huesera. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a hablar de eso. Dionisio, por favor, me tenéis que contar, porque es verdad que yo no andaba muy perdida, que en las cuevas de la Hurde hay tesoros. Eso dicen, ¿verdad? Que hay tesoro, pero hace falta verlo. ¿Y quién lo ha ido a buscar? Y hace falta encontrarlo. ¿Cómo es esa leyenda? A ver, contármela entre los dos. ¿Cómo es, Israel? A ver, Dionisio, ¿se la sabe usted la leyenda que habla de la cueva de la huesera? Está cerca y no está nunca, en la cueva de la huesera. O sea, que no he ido a buscar, pues si no vamos a buscar los tesoros, poco los vamos a encontrar, si no los buscamos. Oye, pues yo me animo, si os animáis nos vamos, ¿eh? A la cueva de la huesera a buscar tesoros. Pues si va ahí, coge parte para mí todo, porque no, yo no la quiero. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice la leyenda? Bueno, cuentan que hay tesoros de los moros, ¿verdad? Y en la cueva del Pico Castillo también dicen que... Eso sí, decían, ¿eh? Pero eso, quien lo haya conocido, nosotros no. ¿Pero qué decía? Que bajaban los cabreros por ahí y decía que tenían las moros tendidos, la tienda, decían, ¿eh? Sí. Pero uno le dijo que le deseaba comprar y le dijo una tijera. Y le dijo al ladrón, ya me cortaste la lengua. Le cortó la lengua al cabrero. Le cortó la lengua a la mora. Una mora que ponía... Dicen. Cuentan. Pero sí, eso sí. ¿Quién lo ha visto? Porque cuando dicen que cuando te encuentras una mora con la tienda, que te dice que qué es lo que quieres de la tienda, y los señores o las señoras dicen siempre que las tijeras porque les hacía falta por entonces, no hay que decir eso. Hay que decir que lo que quiero de la tienda es a ti la primera. Y entonces desencantas a la mora, se casa contigo y te hace rico, Dionisio, ahí está el negocio. Claro. Pero ¿quién lo conoció? ¿Quién lo conoció? Usted eso no lo vivió, claro, Dionisio. Pero si lo cuentan, por algo será. Y eso ya no lo podemos y saber. Y algo que también tiene las Hurdes es un volcán. ¿Y el casco? Dicen que sí, que volcán. Pero Israel, yo que sí te he seguido en tu blog, me suena algo de amorachines. ¿Cómo? ¿Eso sí es en relación al volcán o cómo era? Es que cuentan que vivían en el Gasco y me han contado que había unos amorachines del cielo que afilaban los rayos que los afilaban en el volcán del Gasco y que eran como una especie de bebés pero que vivían en las nubes que eran los que desataban las tormentas, que tenían mucha puntería, tenían un solo ojo pero mucha puntería y entonces lanzaban los rayos y como le cayesen mal. Y sobre todo las mujeres nos lanzaban mucho los rayos. O sea, las noches de tormenta dicen que los amorachines están arriba. Eran los amorachines del cielo, porque los de la tierra, los amorachines y amorachines eran los que afilaban, los que venían afilando cosas, ¿no? Pero ¿quién los ha visto? Hombre, yo no los he visto.
No son leyendas que se cuentan. Yo tampoco. Son leyendas que se cuentan. Bueno, como él no nos quiere acompañar a las cuevas, yo sí que quiero que me cuente qué tesoros dicen que hay en las cuevas. ¿Qué cuenta la leyenda? Bueno, pues a ver, tesoro. Se habla de un tesoro, no se dice de cuánto hay. Como dice él, quién lo viera. Y quién lo vio. Hay algunas que dicen, por ejemplo, la de Pico Castillo, cuentan que una vez que entras hay una viga que tienes que pasar y luego hay como dos tinajas. Y decían también que había una laguna. Ah, sí, y que había que pasar por el medio de la laguna haciendo equilibrio, ¿verdad? Sobre una viga para no caerte. Decían. Y si pero llegabas, ¿quién la ha visto? Si llegabas al fondo de la cueva, no te quedabas con el tesoro, no. Tenías que pasar más todavía porque decían que había dos o tres tinajas. Uno dicen que había una de oro. Si la conseguías, te la quedabas. Y otro dicen que realmente otra la que había era de alquitrán. Israel, tengo que saber cuál es tu historia favorita, porque seguro que hay muchas que te gustan, pero tienes que elegir una y compartirla con nosotros. A ver, pues yo creo que me quedo porque me encanta el personaje con el macho lanú. El macho lanú es un extraño ser que además que solamente encontró en las Urdes, que es mitad hombre, pero mitad macho cabrío. Y tiene voz de hombre y da mucho miedo. Hay otra leyenda que es más común, que se cuentan varios pueblos además, que un cabrero pues pierde una cabritilla, no la encuentra y entonces, tranquila, que es una cabritilla normal. Pero me están contando. Espero que no sea el demonio, que es lo que cuentan los cabreros. Tú no eres el macho lanú, ¿no? Que es en lo que se convierte, le doy más miedo yo a ella que ella a mí. No lo puedo creer, por favor. Cuenta la leyenda que la cabra, cuando va a recoger al cabrero, empieza a pesar mucho, y cuando el cabrero se vuelve para ver por qué pesa tanto, se da cuenta que se ha convertido en el demonio. La cabra. Tú le ves pinta de ser el demonio esta. Ay, no, yo creo que... De verdad que no puede ser. A ver, cabrita. Ay, ¿el demonio? No, tiene buena pinta. ¿Pero dónde apareció esta pobre cabra? Se ha perdido. De verdad que ha habido un momento que yo no puede ser. Israel, en algún momento, porque yo ahora mismo estoy, que ya no sé si me va a aparecer una cabra por... Tranquila. Pero tú no has pasado miedo nunca. Quiero decir, cuando estás contando las cosas, yo será que me meto también mucho... Cuando las estoy contando, no. He pasado miedo alguna vez, cuando he pasado alguna noche, pues como esta... pues fuera de tu casa o en el monte o en la sierra, a lo mejor entrando en directo en algún programa que tenía, en algún sitio donde había pasado algo fuerte, algún asesinato o alguna historia. Espérate un momento, tengo la barriga que ya no sé para dónde mira. Alguna historia así un poco dura y, hombre, cuando estás a las 3 de la mañana, solo además las noches del campo, que son noches, que no hay luces, y bueno, ahí de nuevo te das cuenta que estás sola en medio de un bosque y dices... ¿Qué hago aquí? Que lo mismo aparece la cabra que el demonio. ¿Dónde podemos leer todas estas leyendas, Israel? Yo ya me he enganchado, quiero leer un libro. ¿Dónde están recogidas? Bueno, pues en el blog mío de Extremadura Secreta las tenéis muchas, pero ahora, bueno, acaba de salir un libro de leyendas de Badajoz y en septiembre sacamos el libro de 50 lugares mágicos de Extremadura, que va a ser fantástico, 50 lugares de Extremadura, aunque hay muchos más, donde poder ir a vivir esta magia que tenemos tanto en nuestra tierra. ¿Cómo era la bruja del aire? ¿Cómo se llamaba? Las jáncanas. Pues a mí me parece que las jáncanas ahora mismo están diciendo... ¡Ana! ¿No? Yo también lo estoy escuchando. Son cosas mías, ¿verdad? Yo también lo estoy escuchando. Y un placer, yo me tengo que ir. Muchísimas gracias. De verdad, me ha encantado compartir esta noche mágica en las Urdes. Me voy. A mí también. Cuidado. No, cuidado. Yo me voy a ir por aquí, ¿eh? Madre mía. ¿Pero dónde vas, Ana? Que por ahí no hay salida. Sí, me da igual. Ay, me voy. ¡Ay, santo! Adiós. A Cristina podríamos llamarla señorita aplicaciones. No me digan que no han aprendido hoy utilidades con internet. Su vida es mucho más fácil desde que usa la red para todo. Gana y ahorra tiempo y dinero. Se puede decir que es una joven del momento.
Antonia no quiere oír hablar de medicamentos. Cree que la talidomida ha arruinado la vida de su hija. Rebeca nació con malformaciones, aunque es todo un ejemplo de superación. Ahora, desde Oliva de Mérida, luchan para que se reconozca a las víctimas de este producto farmacéutico. Israel ha conseguido hacer de su pasión su trabajo. Desde su blog Extremadura Secreta nos cuenta mitos, creencias y leyendas de nuestra tierra. Con ella hemos vivido una noche mágica en las Urdes. Conocer el gasco, a sus vecinos y sus historias ha sido algo único para Mujeres.son.